Si yo te hago una pregunta, si vos tenés querés una fábrica, que una empresa que va a hacer pozos, ¿sí? Si vos tenés una retroexcavadora, vas a poder hacer muchos pozos, vas a poder ganar mucha plata. Si vos tenés una palita de la que usás en la playa, ¿cuántos pozos podés hacer? Muy poquito, no podés hacer nada. Obviamente, el que tiene la retroexcavadora va a ganar mucha plata y el que hace con la palita va a ser muy poco. Por ende... Ahora, no, ¿sabés quién pone... ¿Quién le pone la retroexcavadora que puede costar entre medio palo verde y cinco palos verdes? ¿Quién la pone? Un capitalista. Entonces, digamos, justamente eso, cuando vos fomentás la inversión, comprás la retroexcavadora, le ponés una retroexcavadora al empleado y puede ganar un montón. Es decir, el empresario es socio del trabajador. Y acá, con esa idea de combatiendo el capital y de fomentar el consumo, castigando el ahorro, castigás a la inversión. ¿Y sabés a quién terminás cagándole la vida? Al laburante. Porque esa es la realidad. Cuando vos castigás el ahorro, cuando castigás la inversión, reventás la productividad. Y eso, ¿sabés a quién le pega? Al laburante. Porque el dueño del capital, ¿sabés qué hace? ¡Se va! O no invierte. Entonces, todas esas estupideces, la justicia social, todas esas cosas, lo único que hace es multiplicar los pobres.